Buenos días, la 1:01 para empezar lo que es el directo del miércoles. El miércoles sabéis que tenemos la directa nosotros con Nello y Friends, es decir, estoy siempre acompañado de una persona, de un consultor, de un experto que nos hablará de un tema en específico. Voy saludando los compañeros que se están poniendo en contacto ahora. Voy cambiando a partir del mes de junio. Habéis visto que la píldoras, lo que hago yo por la mañana, es solamente el lunes. Entonces, cada lunes conmigo vais a empezar la semana a partir de las 9:30, un cuarto de hora conmigo. Hoy, el miércoles, tenemos Nello y Friends. Con nosotros estará Jimmy. Jimmy nos presentará un nuevo sistema de hablar con nuestros clientes. Mañana, el jueves, es el ojo crítico inmobiliario. Mañana tenemos tres compañeros, amigos de siempre, de toda la vida, que nos hablarán de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué le está pasando. También vamos a ver novedades del momento, del sector y de lo que hay. Viernes, como veis, como pone allí, tenemos prácticamente la reunión nuestra del grupo en Zoom. Entonces, espero unos minutos para que todo el mundo se vaya conectando, decirme qué tal estáis, como siempre, si se me oye bien, si me ve bien. Voy a dar entrada, teníamos problema de audio, vamos a ver si lo solucionamos con Jimmy. Vamos a saludar nuestra amiga, nuestro amigo Andrea, como siempre, Andrea, saludos. Ok, decirme si se oye bien, si se escucha bien y vamos a dar pasos a Jimmy, así que vamos a ver si con Jimmy si va bien la conexión. Jimmy, ¿qué tal? Buenas, hola a todos. ¿Me escucha, Muy no? bien, ¿me oís? ¿Me oyes? Sí. Perfecto. Sí, todo bien, Hay todo un pequeño bien. retraso en el audio, pero te oigo, te escucho bien. Ok, vale, ningún problema. Porque vamos a solucionar, digamos, luego poquito a poco los problemas que vamos a tener, espero técnico, no, de la forma está todo grabado. Entonces, lo que durante el día, la hora de la transmisión, vais entrando, ningún problema, porque lo podéis ver también esta tarde, más tarde, porque está grabado en la página Nello D'Angelo Community. Entonces, todo lo que estáis entrando ahora, saludos, lo que vais a ver el directo ahora, vamos a aprovechar de unos 45 minutos, una hora con Jimmy, porque tengo un montón de preguntas que hacerle. Recordar, como decía, mañana y jueves, mañana tenemos el directo con el loco crítico inmobiliario. Y el viernes la reunión en grupo privados con dentro del Zoom. Vamos entonces a quitar esto. Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nerlo. ¿Y vosotros qué tal? Bien. Tú en este momento, para que sepamos más o menos, ¿dónde estás ahora? Ahora mismo físicamente, en casa, Sí, en pero casa. ¿en qué ciudad? Estamos en Cambrils, Tarragona. Vale, ok, yo sí, yo estoy en Barcelona capital, que estamos Sí, transmitiendo de estamos muy aquí, cerca. del despacho y esto. Jimmy, yo siempre antes de entrar en el tema, esperando que se vayan conectando, porque estamos en días en el cual hay mucho trabajo, entonces la gente se va conectando poquito a poco, entran, salen. Pero siempre hago una pequeña presentación o que digamos, el invitado que está, se presente, ¿no? Cuéntanos un poquito algo de ti, o sea, la relación tuya con el mundo esto de, en absoluto, de real estate, y luego el porqué luego del proyecto de Botobi, esto. Cuéntanos un poquito de ti, Jimmy. Mira, yo soy holandés, llevo ya 20 años aquí en España. Mis estudios son económicas y me especialicé en investigación de mercado.
Cuando entro en el mundo laboral, estaba haciendo investigaciones en mercados, trabajando con sistemas de estadísticas como SPSS, y mi trabajo en realidad consistía en hacer más rentable a una empresa, ¿no? Buscar lo que es la optimización de los ingresos y gastos. A muy temprana edad entro en una empresa multinacional de informática. Y estos eran pioneros en lo que son sistemas de pagos online. Estoy hablando ya hace 20 años que se empezaba a usar lo que son las tarjetas de crédito, se hacían los pagos aún a través de los números de teléfono. De ahí, 2 años después, ya viviendo aquí en España, casualmente entro en el tema de real estate. Soy especialista en el tema hotelero y he optimizado también empresas, digamos, de construcción, promotoras y inmobiliarias. Entonces, todo lo que es conocimiento de lo que es el sector inmobiliario y del mundo inmobiliario lo he vivido también a pie de cañón. Quiere decir que yo soy de las personas que ha visto y ve cada día cómo entra un cliente, qué es lo que dicen. Cómo ha ido cambiando la tecnología cuando nacieron los portales y toda esa evolución lo he vivido. Entonces, siempre he estado vinculado también como consultor a diferentes agencias inmobiliarias para ayudarles a estar al día, ¿no? Y la crisis económica, ahí tenía yo varios clientes y yo propuse, les propuse antes de la crisis, antes de la caída de Lehman Brothers, hacer unas estrategias muy importantes porque yo ya veía venir la crisis. Entonces iba un poco un paso adelante, hicimos la estructuración, estoy hablando de equipos de hasta 150 personas, reestructurarlos a 100, inversiones muy grandes, multimillonarias, salir de según qué empresas, etcétera, ¿no? Y siempre he estado muy vinculado a todo lo que hacía yo, a la tecnología. Porque yo siempre he usado la tecnología para poder hacer mejor mi trabajo. Entonces, mi punto, sobre todo de la parte de formación, siempre ha ido más ligado a lo que es tecnológica que económica. Porque cuando ya tienes la base económica, la parte, digamos, técnica es más importante y más interesante para poder optimizar las empresas. ¿Vale? Ese es un poco mi background, de tal, ¿no? Un poco. Soy un poco un fanático de aprender, ¿vale? Nunca estoy parado, siempre estoy haciendo cursos de formación, temas inmobiliarias y sobre todo la parte técnica. Mira, me estoy contestando y te estaba escuchando porque nos están escribiendo de gente que está entrando ahora, que me estaban diciendo que no sé, tenían problema para poder entrar. Entonces, ningún problema, no se te escucha muy bien. Estoy escribiendo que ningún problema porque tanto el vídeo de hoy se queda grabado, entonces lo podremos ver sin problemas. Entonces, ningún problema si ahora mismo estáis teniendo algún problema de conexión. Porque tanto el vídeo se quedará para siempre dentro de Nello D'Angelo Community. Entonces, Jimmy, para ti siempre la pasión de la tecnología, ¿no? Aplicado a lo que tú estabas haciendo. Pero entrando en el tema, el paso ahora de, luego nos hablará de Botobi. ¿Por qué llegaste a pensar y a valorar de construir luego lo que nos presentará ahora en este asesor inmobiliario online? ¿Por qué? Porque la razón es, ya hace 3 años creé un CRM propio en Dynamics 365 de Microsoft y empecé a usar pequeños robots, inteligencia artificial, que en vez de hacer un contrato en Word escribiendo, hacerlo a través del sistema, que el sistema vaya trabajando para el equipo. Y durante ese tiempo, escuchando a clientes, compradores, vendedores, sobre todo los vendedores empezaban primero, oye, pero yo lo puedo publicar en Fotocasa Idealista y es gratis. Claro que ahí, claro que llegas a tocar una fibra muy sensible. Y a veces, después de haber hecho un montón de trabajo dentro de la inmobiliaria, escuchar a gente que viene y dice, ostras, me has cobrado tanto y me parece una exageración porque no has hecho nada. Y después había una parte que durante el día a día yo siempre voy analizando, voy escribiendo, voy y creando
con los análisis que hago, unas estrategias de trabajo para optimizar, ¿no? Escuchaba siempre las mismas preguntas, siempre las mismas preguntas. Se hace una visita, vuelven a la oficina y el cliente lanza una pregunta. Oye, ¿cuánto es el, por ejemplo, los gastos de compra? ¿Cuántos impuestos tengo que pagar? Y cuando entraba personal nuevo, y a veces no sabía la respuesta y tenía que preguntar. Entonces, ahí ya nace un poco la idea, ostras, mira, si siempre hacen las mismas preguntas, ¿por qué no creo algo, un documento, un sistema, donde cualquier persona, incluso cliente, pueda ir y hacer esa pregunta, lanzar la pregunta? Y claro, que también he pensado, ostras, mira, en realidad tenemos dos tipos de oficinas, la oficina física y la oficina que tenemos publicado en Photocast Idealista, en realidad es una oficina virtual. Entonces, ahí es donde nace la idea de Botovi, ¿no? El sistema, un chatbot, que sea como un Google, que tenga un montón de información, pero también pueda enseñar pisos. Y eso ya hace 3 años, Ángelo, Onelo, empezamos con el tema. Ahí, esa es la realidad, ¿no? Porque cuando, y el detonante de realidad fue escuchar cuando llegó un cliente que decía, ostras, pero los online son muchísimo mejor que vosotros, tienen más tecnología. Entonces yo dije, a ver, que yo no he visto ninguna tecnología de ellos, ¿no? Entonces me gustaría verlo para antes que tal. Entonces, cuando ya llegué, el sistema Botovi ya lleva bastante tiempo online, ¿eh? Entonces, cuando llegaban los clientes y enseñabas esos, los vídeos 360 con el cardboard y el detonante, cuando enseñas el chatbot cómo funciona, nadie, absolutamente nadie, ya nos decía que no teníamos tecnología, que éramos antiguos o lo que sea. Y ahí vimos que lo que era la imagen, no solamente la imagen, pero también la fuerza de la inmobiliaria en las negociaciones, vamos, para arriba, ¿eh? Y entonces, allí viene, digamos, la necesidad, y creo que luego todo lo que está, que ha pasado en estos días y lo que está pasando es probablemente lo que pasará. Probablemente estamos al día de hoy. Botovi, entonces, sale a la calle cuando, o sea, el proyecto hace 3 años, pero trabajando sí. ¿Desde cuándo? Nosotros la primera versión salió el año pasado, sobre agosto. Fue, digamos, la primera, primer Botovi, el primer chatbot con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros teníamos una idea, ¿no? Un concepto, una arquitectura brutal. Lo lanzas y tú no sabes lo que va a pasar, porque hay una diferencia entre lo que nosotros como agentes inmobiliarios o en la inmobiliaria pensamos que quiere la gente, y bien diferente es lo que quieren tus usuarios. Y cuando empezamos a analizar todo, empezamos a trabajar como locos, ¿no? Mejorando la inteligencia artificial, mejorando todos los sistemas que hay dentro, conectando a las bases de datos, conectándolo a WhatsApp, conectándolo a email, para que sea lo más fácil posible para el cliente interactuar con el sistema y en realidad con las inmobiliarias. Empezamos a introducir, claro, que como hay mucha gente en el sector inmobiliario que me conocía, me decía, oye, también lo puedes empezar a usar, lo puedo probar. Entonces, íbamos instalándolo cada vez más, ¿no? Entonces, llega un momento que el sistema ya tiene un nivel brutal. Porque en diciembre, el año pasado, diciembre, el sistema empezó a ser tan complejo que usamos diferentes aplicaciones de Microsoft que colapsamos una aplicación muy importante. Entonces, nos ponemos en contacto con Microsoft y decimos, ostras, mira, no funciona, ¿qué es lo que pasa? Ellos no lo encuentran, entonces les mando un fichero, lo cargan y dicen, sí, lo he encontrado. Lo tuvieron que mandar a los ingenieros de Estados Unidos. Se pone en contacto con nosotros, dice, ostras, mira, es demasiado complejo lo que estáis haciendo y se ha colapsado nuestro sistema. Entonces, estuvieron 3 semanas arreglando su aplicación. Entonces, yo decía, pero yo estoy en un pueblo aquí en Tarragona, ¿cómo puede ser que lo hayamos colapsado?
Entonces, la respuesta fue que no existe un proyecto tan sumamente complejo como el vuestro. Me entregan al sistema Nelo, 2 semanas después lo petamos otra vez. Me pongo otra vez en contacto con ellos, dice, sí, lo siento mucho, estamos ahí trabajando y tal. Estuvieron un mes entero, ¿vale?, con el sistema intentando arreglarlo. Me mandaron un email, oye, lo siento mucho y tal. Y también me decían, estamos tan orgullosos de ver que hay gente que lo haya llevado a un límite tan extremo que vosotros, ¿no? Entonces, el producto, ahora muy estable, listo para la comercialización, sale ahora mismo, ¿eh? Quiere decir que en mayo ya han habido 20 agencias inmobiliarias trabajando con él, ¿vale? En diferentes sitios. Ya el sistema ya ha contestado a más de 13.000 preguntas de gente real, gente extranjera. Aunque no hable español, solamente hable español, el sistema entiende y intenta contestar, ¿vale? Entonces, el producto tal como lo tenemos ahora para comercialización, por todo lo que acabo de contar, sale ahora, ahora mismo. O sea, que son cuestión de días, ahora mismo. Cuestión de días, sí. Porque Microsoft ya nos ha dado, digamos, el blessing, ¿no? Como dicen en inglés, que nos soportan y dice, oye, si los lanzas y hay cualquier problema, ahí estaremos para apoyar y para hacer que esto funcione. Y yo invito, porque veo que la gente está entrando, porque es normal, por la hora que es, entran, salen de la inmobiliaria, están haciendo cosas, pero hoy haremos una presentación digamos, de lo que es y cómo funciona, pero lo haremos el viernes en Zoom, atento al enlace que pasaremos mañana para hacer el text para ti también con Botopi. Pero en el mientras, a todos los que están aquí, y podéis ya, a partir de ahora de unos minutos, a la media hora, empezar ya a soltar preguntas para saber, porque la otra vez preguntaron cosas, no dio a tiempo para terminarlo. Entonces, antes de verlo, Jimmy, explícanos un poco la función que tiene, prácticamente, ¿qué hace este bot inmobiliario? Es que lo tenéis que ver como un asistente, ¿vale? El sistema lo tenemos enlazado a lo que son las bases de datos o CRM de la agencia inmobiliaria. Quiere decir que el bot puede enseñar en muebles. Le puedes preguntar, oye, ¿qué es lo que tienes en venta? Vi tal cosa en Idealista, por ejemplo, con referencia número 110. El sistema lo busca. Y después hemos creado una especie, creemos ser el Google de las inmobiliarias. Quiere decir que si alguien quiere tener información, nosotros lo que estamos haciendo es llenarlo con información lo máximo posible para que los usuarios puedan tener esa sensación de transparencia, encontrar datos sin tener que ir a un sitio a otro. Enlazamos con páginas oficiales. El sistema ayuda, entiende a la persona que le está hablando, por ejemplo, si quiere alquilar, carga información sobre los alquileres, intenta ayudar a la agente inmobiliaria a captar datos de estos clientes que están hablando con el robot, ¿vale? Entonces, es un poco rápido decir lo que sabe hacer. Es inteligencia artificial porque debemos tener que enseñar, entender lo que le están diciendo y contestar. Hay momentos que yo os puedo hacer una demo y de verdad no sé lo que va a contestar, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, estaba yo en un webinar y le pongo una frase, digo, he vendido o voy a vender mi piso, ¿cuánto IBI tengo que pagar? Y yo pensaba que iba a contestar con explicando lo del IBI, pero él dijo que no, es un vendedor, posible vendedor, por favor, dame tus datos. Entonces yo me pondré en contacto contigo, hago un estudio de mercado y te doy toda la información. Y cuando yo cambio la pregunta a he vendido mi casa, ¿me puedes decir si tengo que pagar el IBI o no? Entonces carga la información, con lo cual esa es la inteligencia artificial de lo que estoy hablando, ¿no? Que entiende, tiene que entender. Y lo hemos montado de tal manera que le podemos enseñar diferentes idiomas. Y ahí empieza a ser hiper interesante, ¿no? También, porque un inglés le va a hablar, un francés le va a hablar a la vez, ¿eh? Tú imagínate, un francés, un inglés y un español hablando con el robot, y el robot no tiene ningún problema. Contesta a cada uno, ¿eh? Porque para él es una conversación y puede atender a 10, 100,
200 a la vez sin problema. Esto era otra pregunta que yo la otra vez y saludo. He visto que está Jordi de Peralada. Hay gente de Córdoba que te está saludando. Van entrando poquito a poco. Exactamente esto. Digamos una cosa. Te hago yo preguntas en la espera de que te la hagan ellos. ¿Cómo funciona entonces? Imagínate que yo soy una inmobiliaria y estoy interesado a que Botobi... ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? Vale, los pasos son es que tenéis que ir a nuestra página web, inscribiros ahí. Entonces, nosotros mandamos un documento con toda la información que necesitamos de la agencia inmobiliaria, ¿vale? Porque eso no es un robot que tú vas, lo descargas y punto, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es montarlo como si fuera tu oficina, la oficina virtual. Entonces, es un equipo. Nosotros necesitamos, por ejemplo, los datos de la inmobiliaria para que el bot, una foto del comercial que va a salir en el robot, en el chatbot, el número de teléfono, otra, móvil. Otra cosa que te quería preguntar, una pequeña pausa y luego entraremos. ¿Qué imagen sale exactamente? ¿O cuánta imagen pueden salir? ¿Sale una? ¿Salen varias? O sea, ¿cómo funciona el tema de la imagen? Sí, en el chatbot, cuando tú estás, digamos, hablando, sale una imagen de un comercial que la gente o la agencia inmobiliaria quiera que sea, digamos, la cara visible al usuario. La inmobiliaria elige la cara que prácticamente habla por boca del robot, ¿no? Exacto. Tú imagínate, Nelo, que tú dices, yo, mi inmobiliaria. Ponemos la foto de Nelo con su nombre. Entonces, el bot es Nelo. No es Botobi, es Nelo, porque es de la inmobiliaria. Si clicas, por ejemplo, contactar con Nelo por WhatsApp, saldrá el número de teléfono de Nelo con su WhatsApp Business, todo adaptado. Si alguien manda un email desde el robot, va directamente al email de Nelo, ¿vale? Entonces, trabaja para Nelo. Entonces, nosotros tenemos un avatar en el sistema. Algunos clientes han puesto su propia imagen, ¿vale? Entonces, quiere decir que lo adaptamos a lo que es la agencia inmobiliaria. Por eso, el proceso de alta es un poco más lento y porque es más adaptado a la agencia inmobiliaria, ¿vale? Entonces, nosotros creamos como un landing page para la agencia inmobiliaria y esa landing page es donde reside el bot, donde vive el robot. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es más fácil para la agencia inmobiliaria después cogerlo y meterlo por todos lados. Es decir, yo tengo ya mi página web, yo tengo lo que tengo, no tengo que hacer una página nueva, o sea, yo mantengo la mía porque vosotros vais a crear una landing nueva que se pone dentro de la otra, ¿no? ¿Entendido? Correcto. Y después, los que son bastante técnicos, nosotros le podemos dar códigos para insertarlo en cualquier landing page, en un email HTML, que también lo que hacemos, el landing page, la URL, lo pones en tu WhatsApp web. Si tú, por ejemplo, lo tienes puesto con mensaje automatizado, te recibes un mensaje de un cliente, WhatsApp responde con este link, el cliente clica ahí, ya en su móvil tiene el robot ahí puesto, ¿eh? Mira, ya se están soltando pequeñas preguntas. Andrea, Andrea te pregunta que él tiene, por ejemplo, 4 agentes inmobiliarios. ¿Tiene un único bot o cómo funciona? Si luego el cliente habla a 4 personas diferentes. ¿Son varias elecciones? ¿Se puede hacer de una forma única? ¿Hay una alternativa? ¿Hay un nivel más alto? ¿Cómo funciona, Jimmy? Eso depende un poco de lo que quiere la agencia inmobiliaria. Por ejemplo, si son 4 inmobiliarios diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. 4 agentes. Son 4 agentes de una inmobiliaria. Vale. O si es una inmobiliaria, lo que hacemos nosotros, hay que elegir, digamos, una persona de contacto, lo que ves con el bot, porque si no es muy confuso, ¿vale? Entonces, el robot lo que hace es la cara visible y habla con este nombre de esta persona, ¿vale? Entonces, dentro del sistema nosotros cargamos todos los agentes, pero siempre hay un agente principal de contacto, ¿vale? Entonces, todo lo que va, es lo que de momento
no va a hacer es decir, mira, yo tengo un agente captador, tengo un agente vendedor, todo lo canalizamos hacia un solo agente, ¿vale? Y después dentro de la inmobiliaria lo tienes que repartir. Vale, o sea, es decir, es como si fuera, entre comillas, una coordinadora, un Exacto. coordinador, una coordinadora que filtra, Mira. Prácticamente, ¿no? Si entendido, filtra la información y luego, según lo que tiene que hacer, ella contesta, digamos, de lo que tiene que contestar y si luego es cosas que ya de un comercial, lo deriva al comercial de Exacto. relativo, ¿no? Sí. José Ignacio, ¿qué tal? Él pregunta si se le puede encargar que discrimine si la persona con que habla cumple los requisitos del propietario para alquilar. Es decir, ¿llegamos también a este nivel de momento o no? Nosotros lo que hacemos en el tema de alquiler, cuando hablas con el robot, dices, oye, mira, yo quiero alquilar, el robot carga un formulario para que te deje ese posible inquilino sus datos. Y estos datos los mandamos a la agencia inmobiliaria para que ellos hagan el estudio, ¿vale? Técnicamente, nosotros seríamos capaces de poder hacer, enlazarlo con, por ejemplo, una empresa de rating o lo que sea, pero de momento no lo hacemos, ¿vale? Nosotros cogemos estos datos, entonces ya es cosa de la agencia inmobiliaria para poder poner eso en marcha. Ok. En la espera de que ahora veo que se están calentando y te están haciendo ellos preguntas. Entonces, la máquina filtra sí. y contesta, ¿ok? Sí. Hasta que no llega a un resultado en el cual luego ya la máquina no se encarga de contestar porque ya hay que pasar a la acción, ¿no? Entonces, ahí, la acción. Ahí está. La máquina, el sistema está hecho para ayudar en un proceso que es un proceso de venta, un proceso de contratación, un proceso de alquiler, pero no va a ir hasta el final, con lo cual él no va a cerrar operaciones, no te va a decir, oye, mira, este es un buen inquilino, no es un buen inquilino, porque él no se va a mojar. Le hemos enseñado, hasta aquí llega tu trabajo y cuando llegas un qué cosas, pásalo a la gente, ¿vale? Pero atiende, digamos, en las primeras fases de lo que son la comunicación entre agente inmobiliaria y sus clientes. Entonces, el cierre, la parte final, va a cargo de las agencias inmobiliarias, porque cada agencia tiene sus propias maneras de valorar y de aplicar según qué cosas para que decida, oye, se lo alquilo, no se lo alquilo, servicios que quiero vender a una persona que quiere vender su piso y a la hora de comprar también depende un poco cómo es el cliente, si necesita financiación o no necesita financiación, con lo cual esa parte final siempre irá al agente inmobiliario. Y el robot, realmente contesta a cualquier pregunta, aunque no la sepa. Exacto, entonces si él no lo sabe, dice, ostras, mira, te he entendido, pero lo siento mucho, te voy a poner en contacto con un agente inmobiliario, ¿vale? Porque hemos visto cada cosa que en el sistema. Lo que es bonito, él va aprendiendo, va entendiendo. Entonces, cuanto más le han preguntado, más entiende y más aprende. Pero llega un momento que él sabe lo que le están diciendo, pero simplemente no tiene la contestación porque no está programado en algún sitio. Porque somos como un Google, entonces si esta respuesta no lo tiene, entonces dice, ostras, mira, ¿sabes qué? Habla con un agente. ¿Vale? Entonces, tenemos un equipo que le va enseñando, que va metiendo datos cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros analizamos, nuestro sistema analiza lo que ha preguntado. Sabemos exactamente lo que no ha podido contestar. Y hay momentos que él tiene contestación, pero dice, ¿sabes qué? Yo creo, tengo la seguridad que tengo, es un 50%, creo que es esa respuesta. Entonces, le hemos dicho, si tú no estás al 70% seguro, no contestes. Entonces, nosotros vemos por detrás lo que quería contestar, lo que ha contestado y le enseñamos. Porque hay momentos que yo pienso que lo sabe, la inteligencia artificial ha aprendido una cosa,
contesta con una respuesta que no es de todo correcto. Entonces yo le tengo que enseñar, es decir, o nosotros, ¿no? El equipo dice, oye, mira, esta vez lo has contestado esto, que está bien, pero la mejor contestación es aquella, ¿vale? Entonces es continuo, va aprendiendo cada día, cada pregunta que le hacen va aprendiendo, ¿vale? Entonces así funciona un poco el tema. Cuando no sabe, contesta, sobre todo, con lo que son los datos de contacto del agente inmobiliario que está programado para no perder ese para no quedar mal, ¿no? Por decirlo así. Vale, Jimmy, en la espera de otras preguntas que tengo yo, podemos ver algo, y si yo te entro en el tema esto, podemos, aunque repito, el viernes haremos una simulación más, digamos, práctica. Hoy es solo una presentación, ¿ok? Además, porque con esto se puede ver o ver más o menos grande, que ahora cuando Jimmy hará la presentación yo me quitaré para que pueda estar, digamos, el bot quizás aquí que se vea mejor. Pero en el mientras, hacer preguntas. O sea, hacemos preguntas para saber relativamente a qué. Entonces, Jimmy, tú empieza y yo luego te iré parando, entrando y saliendo para que se pueda ver mejor. Yo salgo un momento, pero estoy aquí, te escucho y entro para hacerte preguntas. Perfecto, Nelo. Mira, es que esto es, digamos, un robot que está en este cliente, ¿vale? Esto es lo que comentaba antes, ¿no? Este es el avatar del agente inmobiliario y él se llama Miguel Ángel y en este caso trabaja para Goldman Real Estate. Después tenemos otro bot, como podéis ver, es otro avatar, trabaja para esta inmobiliaria, se llama Pilar Inmobiliaria San Just. Entonces, cada inmobiliaria tiene su landing page. Aquí enseña, explica un poco al cliente lo que sabe hacer y cómo lo tiene que usar. Conecta al homepage del agente inmobiliario, a la agencia inmobiliaria, y aquí ponemos, digamos, normalmente ponemos al gerente con una foto y aquí hemos puesto nuestra esencia unida a la inteligencia artificial, ¿no? Para que demuestre, en este caso, que, ostras, mira, nosotros somos avanzados tecnológicamente. Entonces, el bot sabe perfectamente para qué agencia inmobiliaria trabaja, ¿vale? Entonces, aquí dice, facilítame, por favor, tu nombre para poder dirigirme a ti, ¿no? Entonces, yo puedo decir, me llamo Jimmy. Entonces, como vais a ver, eso es todo inteligencia artificial. Él ya ha cogido mi nombre. Ella, en este caso, dice, hola, Jimmy, necesito tu email. Es el último dato que te pido. Gracias por confiar en mí. Aquí podría entrar yo en debate con el robot, ¿no? Entonces, decir, ¿para qué? Entonces, él lo entiende que no lo has querido dar. Entonces, aquí ya empieza a decir, oye, coger esa confianza para poder sorprenderte. Indícame tu email y verás lo que puedo hacer. Tengo la capacidad de mandar emails y WhatsApps, ¿vale? El mail lo puedes cambiar cuando quieras. El control lo tienes tú. Entonces, nosotros lo que queremos hacer aquí es decir, ostras, mira, entra, usa el bot, mira lo que podemos hacer, ¿vale? Y después, si tú quieres ponerte en contacto con nosotros, siempre puedes cambiar tu email y tu nombre, porque el sistema lo entiende. Para no ir en más debates, voy a decir botovi.co, ¿vale? Entonces, arranca el sistema. Aquí habéis visto que hemos cogido un nombre y un email. Todo va a un sistema. Quiere decir que este sistema nosotros proporcionaremos a todas las agencias inmobiliarias, todo el mundo que ha hablado con el robot. También lo que estamos haciendo, ese es hipercomplejo, estamos registrando todas las preguntas que van haciendo. Porque nosotros pensamos que no queremos dar más trabajo a una agencia inmobiliaria. Quiere decir, si tienen que leer todas las conversaciones que pasen en el robot, os vais a volver locos. Lo que intentamos hacer por detrás es aplicar una cosa que se llama Deep Learning y Machine Learning. Le estamos enseñando al robot, oye, mira, si tú ves o lees según qué conversaciones, según qué cosas, avisa a la agente inmobiliaria, ¿vale? Entonces, está filtrando las conversaciones para que podáis entrar en el momento correcto y hablar con ese cliente. Ejemplos.
Ejemplos reales. Hay una persona hablando con un robot de un cliente y sale, ostras, mira, ¿cuántos impuestos tengo que pagar cuando vendo mi casa? Entonces empieza a entrar en la parte de las plusvalías, etcétera. Entonces el sistema nuestro detecta que podría ser un cliente vendedor. Entonces salta una alarma, nosotros avisamos al agente inmobiliario, oye, mira, pasa esto, ponte en contacto con esta persona, y se pusieron en contacto, ¿vale? Otros bots han hecho cosas parecidas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pensamos es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos como agente inmobiliario tenemos que crear muchos leads, pero lo que tenemos que crear es confianza con el usuario, dejar que el usuario busque lo que está buscando y después ya se pondrá en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, lo que también pasa un montón de veces, la gente habla con el robot y llama por teléfono, llaman y no dice que han hablado con el robot, ¿vale? Entonces, estas partes son muy interesantes de saber, ¿no? Que estamos haciendo estadísticas y mirando. Como podéis ver, en realidad no hay menú. Estos son botones de ayuda, porque el sistema tiene tantísimo. Al principio no lo teníamos y la gente, la primera pregunta que hacía es, ¿cómo me puedes ayudar? Porque no sabían lo que podía hacer el robot. Entonces, hemos introducido estas pequeñas cositas que si tú clicas aquí, buscar un inmueble, ya te carga un menú, que es un menú que donde puedes ir y rellenar en el sistema de lo que estoy buscando, ¿no? Vamos a ir rápido a lo que es la pregunta que ha hecho José Ignacio antes, Sí. a lo que es el alquiler. Mira, Sí. estoy interesado en alquilar una vivienda. Entonces, el sistema ahora lo que hace, analiza lo que le están diciendo. Entonces, en este caso dice, mira, yo sé que estás buscando para alquilar. Para consultas de alquiler es importante que rellenes el siguiente formulario. Entonces, aquí ya el bot, como has visto, ha cargado ya mi nombre y el email, porque lo he dado previamente, ¿vale? Aquí pide un número de teléfono, un DNI, localidad donde quiere donde tú quieres alquilar, pongo algo así, tal, localidad, por ejemplo, Barcelona. El presupuesto que tengo son unos 500 euros, busco algo de dos habitaciones y aquí ya puedo pedir una cita, crear una petición de visita, ¿no? En la agenda, ¿vale? Con el horario y tal. Entonces, aquí puedo poner cualquier comentario. Ponte en contacto conmigo, ¿vale? Ponte en contacto conmigo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Mando el formulario. Entonces, ahora mismo lo que hace el sistema, manda el formulario al agente inmobiliario y una copia al usuario. El agente inmobiliario lo recibe por email, una petición con una agenda que dice, oye, ellos quieren tal día y tal hora. Entonces, tú tienes ahora el poder de decir, lo acepto, creo demanda en mi CRM o cambio lo que es la fecha y la hora y creo la demanda, ¿vale? Esa libertad lo dejamos al agente inmobiliario para no ser un intruso en su agenda, ¿eh? Y como has visto, ha cargado también de cortesía una tarjeta de visita, ¿vale? Entonces dice, oye, muchísimas gracias, tal, nos ponemos en contacto contigo lo antes posible. Pero aquí siempre dejas la puerta abierta. Si ellos directamente quieren llamar, tienes aquí el número de teléfono, el número de móvil, aquí tienes un email y el WhatsApp. Si clico en WhatsApp, hace una interfaz con el WhatsApp Business y de ahí ya puede mandar un mensaje. Eso Entonces, es, que la otra otra vez me vez preguntaron, el tema tema de que se pueda en de la... ayuda. Entonces, sí, no te oigo, Nerlo. No, digo que la pregunta, una de las preguntas que hicieron la otra vez durante el meeting era exactamente No, es que si... no te oigo, no sé lo que ha pasado, pero se te ha ido la voz. Espera, ¿me oyes? Ahora sí. Ahora sí, perfecto, sí. Que preguntaron durante el meeting si el robot se puede enlazar, por ejemplo, a WhatsApp o a cualquier otro sistema. Sí, con WhatsApp sin problemas. WhatsApp, hay una integración con WhatsApp, con lo cual desde el bot tú puedes mandar, el usuario puede mandar WhatsApps directamente desde el bot a tu cuenta de WhatsApp. Si tú estás en WhatsApp, lo que nosotros hacemos, lo que tendrías que hacer es tú pones siempre un link de robot en WhatsApp. Un cliente puede clicar ahí y habla directamente con el robot.
¿Vale? Entonces, si tú lo tienes en Facebook, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos ahí, digamos, un apartado en Facebook de robot, clicas ahí y ya puedes empezar a hablar. Nosotros lo que intentamos hacer, y lo hacemos, y cada vez programamos más, crear, digamos, un sistema, plataforma de comunicación. La comunicación entre inteligencia artificial y la comunicación directa. Yo lo llamo la comunicación rápida, que es WhatsApp, mensajería. Más lenta es la comunicación a través de email, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros llega un momento que te llegan tantas peticiones, hoy tienes días que estás más colapsado y no puedes atender a la gente, y por eso trabaja también la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces lo tenéis que ver no como un sistema aparte, no, enlazamos absolutamente todo lo que es la comunicación dentro de este sistema. Vale, voy recordando, y estos son los últimos minutos, de que mañana de 1 a 2 estaremos con el loco crítico inmobiliario, porque el jueves lo dedicamos al mundo del real estate. El viernes Jimmy estará invitado en la reunión privada, en la reunión en Zoom, que haremos con la presentación, porque aquí lástima que no se puede ver bien por la dimensión de la pantalla esto. Entonces el viernes, porque hoy era solo una charla con Jimmy para saber más del bot, presentarlo otra vez, pero el viernes haremos una presentación en el cual se hará la prueba, haremos la prueba de cómo efectivamente funciona definitivamente para que lo podáis ver en una reunión Zoom, que es mucho más fácil de manejar también por parte vuestra, por la pregunta que saldrán, porque seguramente hay mil y unas preguntas. Jimmy, claro que tengo que hacerte preguntas también un poquito. ¿Sois pioneros en España? ¿Hay otros en el mundo? ¿Hay algo parecido? ¿Qué me dices tú de este robot asesor inmobiliario? Tal como está, yo con mucha tranquilidad puedo decir que lo que tenemos nosotros es único en el mundo, ¿vale? Y eso no son palabras mías, son palabras de Microsoft. Porque cuando empezamos a desarrollar, colapsar el sistema y empezamos a explicar lo que necesitábamos, cuando encontrábamos esos fallos dentro de los sistemas de Microsoft, limitaciones, claro que te das cuenta que no hay nadie que está programando como lo estamos programando nosotros. Entonces, conocemos robots, chatbots que hay en el mercado, son más formularios los que conocemos, algunos responden a preguntas que tú puedes programar como agente inmobiliario, pero el tema tan sofisticado como tenemos, yo no lo he visto con nadie. Y también, antes de lo que era COVID, yo estuve en Bangkok, invitado por una empresa aseguradora muy importante en el sureste de Asia. Ellos estaban buscando un robot, chatbot también. Me invitaron, me pusieron en contacto en una reunión estuve con el CEO de la empresa Bots más importante del sureste de Asia. En 10 minutos me decían que vale, entendido, esto ya es otro nivel. Y ellos son los más grandes del sureste de Asia en crear robots para el gobierno, para bancos, tal. Entonces, la inteligencia artificial nuestra, vamos, el CEO me dijo que, mira, chapó, increíble. Entonces, ellos me decían a mí para vender, digamos, a la aseguradora, oye, no os preocupéis, si yo hago un proyecto con vosotros, lo haré con Jimmy y la empresa de Jimmy. ¿Vale? Para que tenga el mismo nivel de lo que estáis buscando. ¿Vale? Eso lo digo con tanta tranquilidad porque que eso fue para mí un halago, ¿no? Porque tú imagina tenerlo, estás siempre yo con cabeza abajo programando, con mi gente ahí programando y en realidad no sabes lo que pasa detrás, lo que están haciendo otras empresas y tal. Y cuando te dicen esas cosas, claro que dices, ostras, mira, sé que tengo una cosa muy buena. Una cosa, Jimmy, para contactarte y para tener contigo lo que están escuchando en este momento, ¿a quién, o sea, si puedes escribirlo tú en el chat, un contacto tuyo y un código para entender que son
amigos nuestros que están escuchando ahora, porque prácticamente yo, si me pongo en contacto contigo, ¿en cuánto tiempo tardaré a tener el robot funcionante en mi empresa, en mi página web o en cuánto tiempo puede tardar? Vale. El tiempo depende sobre todo del CRM que estás usando, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos diferentes CRMs ya integrados. Si se pone en contacto con nosotros, normalmente, si es un CRM que ya lo tenemos, puede ser 1 o 2 días, ¿vale? Para tener una idea, porque tenemos que darlo de alta, crear una parte, digamos, para la agente inmobiliario, adaptarlo, crear el landing page, calcula más o menos 2 o 3 días hasta que esté online, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un código para el grupo de Nelo, sobre todo ponerlo, porque es muy importante. También, todavía en Zoom hablaremos de precios, porque yo intenté sacarle el precio, pero me dijo Jimmy que estáis prácticamente saliendo en el mercado esta semana. Sí, porque ¿qué es lo que pasa, Nelo? Es que el robot, si lo calculas, el precio de mercado tendría que ser un precio bastante decente, ¿no? Porque es un sistema muy, muy, muy trabajado y muy importante. Pero claro que nosotros en realidad lo hemos creado porque tenemos pasión, ¿no? Ha nacido con pasión, no ha nacido con grandes inversiones ni nada. Me gusta el tema, el equipo que trabaja conmigo les encanta el tema. Entonces, nosotros sabemos que ahora mismo estamos en una situación muy delicada, ¿vale? Entonces, hemos estado debatiendo con Leo, por ejemplo, que también muchos de vosotros le conocéis, Leo Roca, el resto del equipo. Ostras, mira, ¿qué precio hacemos para que un agente lo pueda usar, sacar provecho en esos tiempos tan difíciles? Y esa es la razón por la que hemos escondido un poco el precio, ¿no? Ya no es porque, ostras, mira, es la época. Íbamos a lanzar ahora, el COVID ha pasado lo que ha pasado, también nos ha afectado a nosotros, hemos tenido la empresa parada, muchas cosas que querías hacer no puedes hacer, ERTES y tal. Entonces, también empezamos a arrancar nosotros como vosotros, ¿no? Poco a poco, no siempre a la oficina. Yo, por ejemplo, hoy estoy en casa, pero seguimos trabajando. Esa es la principal razón, pero no os preocupéis porque en estos días ya sacamos al final lo que es la propuesta comercial y a partir de ahí ya podemos ir y dar alta a quien quisiera. Entonces, Jimmy, pon tus contactos para que todo lo que te van, porque repito, el video, sabéis, está grabado en directo ahora, pero luego ya tú ya lo verás grabado dentro en la página donde se quedará el Anhelo D'Angelo Community y entonces podrá ponerte en contacto porque probablemente esta tarde, cosa que va a ocurrir, Jimmy, lo verá gente de América Latina. Entonces te llamarán de toda España, probablemente también de América Latina. Y entonces, el contacto con Jimmy. Nelo, dime. Yo, por ejemplo, donde está ahora el público, no puedo escribir. Vale. Yo lo he puesto en host chat, pero en public no puedo poner nada. Vale, lo copio entonces, perfecto. Sí. Y importante que pongan el código que he puesto, porque así sabemos que viene de Nelo, ¿eh? De Nelo Community. Vale. Siempre tienes un trato un poco mejor. No me lo deja en este momento copiar, pero me lo escribo. Y lo vamos a poner sin problema. Entonces, tu correo es jg@botobi.com. Muy fácil. Correcto. Y lo vamos a escribir en el público, así que lo vais a tener. Te lo voy a escribir yo, jg@botobi.com. Ok. Luego podéis escribir este código, así que NCB. Ok, aquí vamos a ponerlo. Este es el código que tenéis que añadir
ver si lo estoy escribiendo bien. NC. B. Salta, no sé qué le pasa. B. B. No me lo pilla. Ahora sí, lo 362. Ok, y aquí lo tenemos. Y el teléfono de Jimmy, que es el 650. Dímelo a vos, 650. 6. 650. Sí. 92. Sí. 4550. Ok, y aquí lo tenéis. Y me puedes llamar sin problemas, ¿eh? A mí me gusta hablar, no solamente la inteligencia artificial, pero también ese trato humano me gusta mucho. Espera, que lo vamos a escribir otra vez, así que lo tiene todo el mundo. 650. 92. 45. 650 92 45 50. Y aquí tenéis el teléfono también de Jimmy. Entonces tenéis el correo electrónico, el teléfono, que ahora saldrá. Ahora lo tenéis. Correo electrónico, teléfono y el código para saber que sois del grupo Nello y Friends, así que podéis seguramente tener, lo hablamos la otra vez, pero de precio no se puede hablar, hablaremos de acaso en el Zoom. Último minuto, Jimmy, entonces, más que nada, después de la presentación de todo lo que hemos dicho, habría solo que ver cómo funciona. El viernes le meteremos mano al programa y adelante con las llamadas a Jimmy, porque el programa está listo, está preparado para poder trabajar, ya está, ¿no? Correcto, ahí está para trabajar para todos. Entonces, mano a la obra, porque el futuro ya es presente con Botobi. Vamos a ver, saludos, falta el código, no, el código hay. Está el código, sí. Atención, el código hay, es el NCB, prácticamente hashtag 362. Este es el código. Y tenéis el teléfono para contactar directamente a Jimmy y hacer una prueba directamente con él. Repito, hoy era aprovechar de él. Gracias, Jimmy, para la hora que nos has dedicado. Nos vemos mañana entonces con Loco Crítico. Mañana tres amigos, atento a quién son, sorpresa. Y el viernes, una hora entera con Botobi, todo para ti, para darle caña y ver cómo funciona. Jimmy, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a vosotros. Y hasta luego. Mañana a la una con el Ojo Crítico y con Jimmy otra vez en el Zoom del grupo privado con Nello. Chao. Chao.